entre nubes caminando a la deriva. Nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la cima. Cuando se cierra la jaula, despedida. Luego el resto a cara o cruz, entre nubes despertando todavía. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Regreso al Pasado. Hoy vamos a hacer un programa diferente. En vez de centrarnos en un único tema monográfico, como hemos estado haciendo hasta ahora, pues queremos variar un poco el formato. Entonces hoy hemos decidido quedarnos en Madrid, Madrid capital, y visitar algunos de los enclaves pues, más famosos en cuanto a Madrid oculto, ¿no? Pues aquellos sitios que tienen cierta historia. Y bueno, para empezar el recorrido estamos en la Plaza Mayor de Madrid, pleno corazón de la capital. Bueno, una plaza pues que a día de hoy seguramente no sabemos muy bien o no es demasiado conocida la historia que tiene detrás, ¿no? Pues vamos a empezar dando unos datos de esta plaza. Para hablar de su origen nos tenemos que remontar al siglo XVI. En aquellos entonces la Plaza Mayor, que hoy es pleno corazón de Madrid, pleno centro, no estaba en el centro de la capital, sino que estaba en las afueras, ¿no? La villa era mucho más pequeña, entonces esta plaza se situaba aquí, a las afueras de la villa. Su función principal era el principal mercado de la villa de Madrid. Y estaba situado en la confluencia de dos caminos, concretamente el de Toledo y el de Segovia, que hoy dan nombre a las calles que dan acceso a la propia plaza, ¿no? La calle Toledo y la calle Segovia. Fue Felipe II el que encargó la reconstrucción de la remodelación de esta plaza, allá por 1580, al arquitecto Juan de Herrera. Ha sufrido diferentes incendios a lo largo de su historia y la última reconstrucción corrió a cargo del arquitecto Juan de Villanueva, bueno, pues dándole el aspecto que tiene hoy. Y bueno, como dato curioso, pues aquel edificio, aquel de los frescos, están allí, luego hablaremos de ellos. Fue el primero que se construyó, era la antigua casa de la panadería. En la cara norte de la plaza, al sur estaba la de la carnicería, la casa de la carnicería, luego lo veremos. Y bueno, pues vamos a empezar a descubrir los misterios de la Plaza Mayor. Acompañadme. Bueno, estamos ahora en el Arco de Cuchilleros, la más famosa de los 9 accesos que tiene la Plaza Mayor. ¿Por qué se llama así? Por la calle que le da este nombre, la calle de Cuchilleros, que a su vez se llama de esta manera porque en este lugar se colocaba ese gremio antiguamente, ¿no? Los cuchilleros, que a su vez asistían a los carniceros que operaban dentro de la Plaza Mayor. Sabemos que era un mercado a todos los niveles. Y bueno, pues esa es la curiosidad de este lugar, Arco de Cuchilleros, porque los trabajadores que hacían ese tipo de materiales proveían a los carniceros que a su vez trabajaban dentro de la plaza. Otra reseña que hacer aquí, este lugar, las cuevas de Luis Candelas. Tenemos un bandolero muy famoso en Madrid. Este mismo, Luis Candelas. Y se dice que aquí están aún se conservan las cuevas que este hombre utilizaba para esconderse y huir de las autoridades, ¿no? Hoy día es un restaurante, pero bueno, aquí está la reseña. Y bueno, pues otro pedacito de historia que tenemos aquí en Madrid. Nos metemos a la plaza y bueno, podemos comentar los diferentes usos que ha tenido esta plaza a lo largo del tiempo. Función principal, mercado de la villa, a todos los niveles, tanto a nivel de productos alimentarios como instrumentos de todo tipo o todo tipo de enseres, ¿no? Sin embargo, no fue el único, hubo un montón de usos que fueron dados a esta plaza. Entre otros, pues fue escenario de numerosísimos actos públicos, como podían ser pues, corridas de toros, festejos carnavalescos, obras teatrales,
y luego subrayamos, y esta es la parte que quizá más nos interesa a nosotros, porque quizás sea la menos conocida también. Era un lugar de donde se llevaban a cabo ejecuciones públicas, así, así tal cual, ¿no? Aquí se, bueno, pues se ponía fin a la vida de mucha gente. ¿Quién hacía esto? La Santa Inquisición. Bueno, de todos conocidos, forma parte de nuestra historia, así que pues lo sacamos a decir, ¿no? Entonces, en función de cuál era la pena, de qué manera morían los reos, los autos de fe, los correspondientes, el patíbulo se iba moviendo de un lugar a otro. Por ejemplo, si los ejecutados morían mediante horca, mediante la horca, el patíbulo se colocaba allí, enfrente de, delante de la casa de la panadería. Sin embargo, si la pena era, la muerte se producía a cuchillo o a hacha, siguiendo una lógica aplastante, se colocaba en la puerta de la casa de la carnicería. Y si era garrote vil, lo que se aplicaba, pues se colocaba en el portal de pañeros, que sinceramente no sé dónde está. Pero bueno, no importa. Lo de siempre, ejercicio de imaginación. Pues habrá que visualizar estos balcones llenos de gente, los graderíos pues preparados para ver las ejecuciones. Y bueno, pues esto acompaña a la historia de la Plaza Mayor, pues son un poco los testimonios de vecinos que, bueno, pues que aseguran de almas, presencias, o bueno, cualquier tipo de, no sé, de carga todavía presente desde aquel tiempo. Pues nos vamos acercando si queréis y vamos viendo detalles. Parte de la historia de la Plaza Mayor la podemos encontrar en los propios bancos de la Plaza Mayor. Bueno, pues aquí vemos reflejadas algunas de las escenas típicas que se producían en este lugar. Como toros, corridas de toros. Yo no tenía ni idea. No sé, siempre me lo había imaginado en una plaza redonda. Mira, aquí se reflejan, por ejemplo, los incendios que hubo. Creo que fueron tres. Bueno, y los que dieron paso al final a la remodelación definitiva, que es la que, pues lo que podemos ver hoy. Juan de Villanueva, una mención al arquitecto formó la plaza en último lugar. Y aquí tenemos, hace mención a estos ajusticiamientos o autos de fe que decimos, que comentábamos antes, ¿no? Pues el garrote vil. Está rumiando y me avisan. Bueno, y aquí pues aparecen diferentes festejos, ¿no? También mencionábamos los carnavales, que aquí los encontramos. Y una imagen de Tierno Galván. Y los planos de la plaza. Interesante. Nuestro recorrido por la Plaza Mayor. Ya sabéis que el programa de hoy es diferente, entonces no nos vamos a extender demasiado en cada sitio. Lo único que queríamos era, y que queremos, bueno, es acercar un poco lugares tan populares como puede ser este, como la Plaza Mayor de Madrid, icono de la capital. Bueno, pues para resaltar un poco esa historia no tan conocida, ¿no? Queremos sacar a la luz un poco pues que los sitios tan populares como este y al acceso de tanta gente, bueno, pues no siempre ha sido lo que hoy vemos alrededor, ¿no? Pues concretamente en estas fechas, claro, es todo lleno de puestecitos navideños, parece simplemente un lugar turístico, pero bueno, pues tiene una historia detrás. Aquí ha habido un montón de muertes, un montón de sufrimiento, forma parte de nuestra historia, para bien o para mal, pero bueno, pues queremos acercar esa parte también a los madrileños y a la gente interesada, porque en el fondo
forma parte también de la historia de Madrid. Entonces, esperamos que os haya gustado este pequeño recorrido y nada, que sepáis un poquito más de esta plaza tan nuestra como la Plaza Mayor. Vámonos al siguiente punto, que hoy vamos con pisos. Nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la... Siguiente punto de nuestro recorrido. Estamos en otro de los lugares más representativos de Madrid, en el Parque del Retiro, conocido por todos. ¿Qué tiene de misterioso, de especial o de oculto el Retiro? Pues seguramente de misterioso y de oculto nada. Pero sí que tiene algo que hace a este parque único y a esta ciudad, si queremos ampliarlo, pues también única en el mundo. Tenemos ni más ni menos que un monumento al demonio, el ángel caído. Vamos a ver. Bueno, cuenta la leyenda que esta es la única estatua en el mundo dedicada al demonio. Vemos que no es verdad, vemos que hay más. Pero lo que no le quita a nadie es que es la más famosa y a nosotros la que más nos gusta, porque está en Madrid también. Fue un proyecto del duque de Fernán Núñez, que colaboró con diferentes donaciones, ¿no?, para la construcción de esta estatua. Se le encargó a un arquitecto español, a un escultor español, perdón, Ricardo Belver, que la construyó en 1877, en yeso en un primer momento. Lo que pasa es que al ser presentada a una exposición, pues unos años más tarde, requerían que los materiales de las esculturas fueran de mármol o bronce, entonces tuvo que rehacerla en bronce. La escultura principal del ángel es de Ricardo Belver, sin embargo el pedestal es de otro artista. Como dato curioso, pues esta estatua está situada ni más ni menos que a 666 metros sobre el nivel del mar. Bueno, que quiera ver el número de la bestia, pues ahí lo tiene. Pero bueno, no deja de ser un dato anecdótico. Lo que refleja, pues exactamente, la caída del ángel Luzbel en un primer momento. Era, bueno, pues un ángel que desafió y desobedeció a Dios. Y bueno, pues lo que se capta aquí justamente es la caída desde el paraíso a los infiernos, ¿no? O a lo terrenal, digamos. Bueno, es muy gráfica. Si la podemos ver en detalle, pues capta muy bien la escena, ¿no? La caída del ángel. Así fue como Luzbella se acabó convirtiendo en Luzfer o Lucifer, luz de hierro. Y bueno, pues de ahí toda la trascendencia que ha tenido Lucifer, Satanás, bueno, pues a lo largo de la historia y en todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos esta estatua, madrileños que nos encanta. Bueno, pues representa al demonio, pero no le damos más matices, no deja de ser una obra de arte que nos encanta y nos enorgullece tenerla aquí. Esperemos que siga estando muchos años. ¡Disfrutad de ella! Bueno, pues esto es una estatua, así que tampoco tiene demasiado que comentar. Solo queríamos acercaros a ella o acercarla a vosotros. Y nos vamos, siguiente punto. Venga, no perdamos tiempo. Entre nubes caminando a la deriva, nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la sierra. Nuevo punto, llegamos al 104 de la calle Claudio Coello, aquí en Madrid. Otro de los puntos negros de la capital, conocido por todos, en cuanto os diga ahora por qué. Podemos verlo allí, hay una placa conmemorativa. Bueno, pues aquí fue donde la banda terrorista ETA puso fin a la vida del gobernante, bueno, el presidente del gobierno, en aquellos momentos Carrero Blanco, a su chofer y a su guardaespaldas, viajaban en el mismo coche. Bueno, es un atentado por todos conocido.
conocido. Esta placa lo conmemora, 20 de diciembre de 1974. Sótano, lo vemos aquí, haciéndose pasar por un escultor para poder disimular de esta manera los sonidos de las taladradoras y la entrada y salida de sacos de arena y demás. ¿Por qué? Porque desde aquí excavaron un túnel hasta mitad de la calle. Todavía son apreciables las grietas que, a pesar de, pues, de haber ido asfaltando reiteradamente esta zona, vuelven a abrirse, ¿no?, del socavón que dejó en el suelo la explosión. 100 kilos de goma 2 aquí debajo, y a la pasada del coche, pues petardazo. Y bueno, pues imaginaros la magnitud de la explosión para que un vehículo oficial, bueno, pues superara en altura los 5 pisos que tiene este edificio y cayera al interior del patio de los jesuitas, que son los que, bueno, pues los que están aquí, en este lugar. Brutal, salvaje, como siempre. Entre nubes caminando a la deriva, nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la cima. Siguiente punto en nuestro recorrido. Estamos en uno de los tesoros de Madrid. Estamos en el Templo de Debod. Antes de hablar del templo, hacer una pequeña anotación, porque el lugar lo requiere. Esta colina, esta pequeña colina donde se ubica el templo, en tiempos de la Guerra Civil
albergó el llamado cuartel de la montaña, que fue escenario de más de un episodio pues bastante sangriento durante la guerra y concretamente en la defensa de Madrid. Hoy se conmemora con este soldado caído que recuerda ese antiguo cuartel, bueno, abstracto pero expresivo, ¿no? Y bueno, si explicas, pues justo toda esta construcción representa una trinchera, que no es real, es piedra, ¿no? Está construido a posteriori. Pero bueno, pues podemos ver aquí también una plaquita que pone 1936 a los caídos en el cuartel de la montaña. Así que mira, 2 en 1 tenemos aquí en este punto. Y empezamos a conocer el templo de Nueva York. Vamos para arriba. Pues entramos al templo de Debod. Un templo originario del antiguo Egipto, concretamente de Debod, una localidad que estaba a orillas del río Nilo. Tiene unos 2.200 años de antigüedad, se empezó a construir a principios del siglo II antes de Cristo. ¿Y por qué tenemos en Madrid un trocito de la tierra de los faraones? Pues porque Egipto quiso gratificar a algunos países, entre ellos España. España, Inglaterra y Alemania concretamente colaboraron en el salvamento de los templos de Nubia, allí en Egipto. Había un proyecto para construir una presa, porque el agua iba a anegar estos templos, y se construyó la presa de Asuán, y pues Egipto quiso tener un detalle con los países que ayudaron a construir esta presa, entre ellos España, otorgando un templito a cada uno de ellos. Entonces, nosotros nos obsequiaron con este pedazo de Egipto que podemos disfrutar en plena capital de España. Vamos a verlo más cerca. Bueno, pues seguimos caminando por el templo de Debod. Este templo tardó 2 años en reconstruirse, se trasladó desde Egipto aquí a Madrid. Bueno, y fue un largo proceso, 2 años es mucho tiempo. ¿Por qué fue así? Pues porque hubo diferentes y diversas dificultades durante el traslado de las piezas y posterior reconstrucción. Sufrió algunos incendios allí en Egipto, entonces no había planos, ni mapas, ni ningún tipo de pistas, ¿no?, sobre la estructura. También se perdieron algunas piezas en el traslado. Bueno, eran piezas numeradas, pues reconstruir esto es como reconstruir un puzzle en 3D, ¿no? Un puzzle gigante. Y bueno, pues llevó más tiempo del esperado, pero finalmente en 1972 se abrió al público y bueno, pues hoy a 2013 seguimos disfrutando de esta maravilla egipcia aquí en Madrid. Distribuidos en hileras concéntricas en el solar del cuartel de la montaña, los 1.356 bloques traídos de Egipto esperaban el momento de ser nuevamente remontados. Antes había que preparar el terreno, retirar algunas edificaciones del antiguo cuartel y construir la cimentación sobre la que se alzaría el monumento. La instalación del templo se efectuó en 2 fases. En la primera, iniciada en octubre de 1970, se restauraron y montaron los bloques originales del templo y sus 2 portales. A pesar de que gracias a los testimonios gráficos del siglo XIX se tenía un amplio conocimiento formal del edificio, la escasa documentación técnica del desmontaje, unido a que en 1960 no se recuperaron las hiladas de la base de los muros, dificultaron grandemente los trabajos. El 23 de diciembre, con la inauguración de los jardines por el entonces príncipe de Asturias, quedaba terminada esta primera fase de las obras. En 1971 se determinó reconstruir las partes perdidas del templo, especialmente el vestíbulo y la fachada principal, con el objetivo de asegurar la conservación de los relieves del vestíbulo y en general todas las estancias internas. Por esa misma razón se decidió cubrir la terraza, con lo que se evitaba la entrada de agua al interior del edificio. A falta de pequeños retoques, los trabajos prácticamente quedaron finalizados en junio de ese año. No obstante, todavía pasaría un año hasta que el 20 de julio de 1972 fuera inaugurado oficialmente. Una semana más tarde, finalmente, el público pudo disfrutar visitando el templo egipcio. Bueno, interesante.
saber que es un templo dedicado a Amón e Isis, principales deidades egipcias. Bueno, dentro de que tenían muchas principales, Amón e Isis creo yo que estará ahí en la memoria de todos, ¿no? Pues para ellos iba este templo, que además está ubicado y reconstruido de este a oeste, como era en su emplazamiento original. Han querido respetar, bueno, pues esa característica egipcia que seguimos conservando aquí en Madrid. Y nos vamos al siguiente punto. El templo de Debod no tiene demasiado de misterioso ni de oculto. Lo que pasa es que creemos que sí que refleja un poco la esencia del programa Regreso al Pasado, porque de alguna manera pues nos transportamos al Egipto de los faraones y de las pirámides, y hacer eso desde la capital de España, en pleno occidente, pues es un lujazo del que podemos disfrutar los madrileños y, bueno, por los que se quieran acercar hasta aquí. Así que otro lugar maravilloso y mágico más cerquita vuestra. Seguid con nosotros, que os encanta. Entre nubes caminando a la deriva, nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la sierra. Bueno, para finalizar el recorrido por este capítulo especial que hemos preparado para vosotros, nos hemos venido hasta uno de los barrios más populares de Madrid. Estamos en Vallecas. Aquí hay algo cuando menos curioso, que muy poca gente conoce. Entonces nos ha parecido anecdótico y simpático acabar el programa de esta manera. Os voy a hablar de una mujer muy peculiar. Su nombre, Ángeles Rodríguez Hidalgo. Esta señora era una mujer nacida en Argentina, pero que vivió en Madrid durante mucho tiempo, durante toda su vida. Nació por ahí de 1900, concretamente en 1900. Y bueno, murió en 1993, pero aunque argentina de nacimiento, pues madrileña de corazón y de vida, al fin y al cabo. A esta señora se la acabó conociendo como la abuela rockera. Pues ahí es nada, imaginaos por qué podía ser, ¿no? Pues fue una mujer que al final representó un poco en sí misma pues la pura movida madrileña y todo el espíritu de cambio que se produjo en Madrid allá por los 80. Bueno, pues la figura de una mujer anciana, ¿no? Que pues todavía lo hace más especial si cabe. Hay una estatua que conmemora y representa, homenajea de alguna manera a esta mujer, de la que se dice que, bueno, pues que era fan de Metallica y que vestía por aquí de Metallica y de AC/DC y un montón de grupos, bueno, pues poco acordes a su edad probablemente. Vestía con chaqueta de cuero y bueno, pues al final se hizo un hueco en el corazoncito de los madrileños, ¿no? La conocieron y pues de este barrio al final que es donde vivía. La vemos, que la tenemos aquí mismo. Pues esta señora, después de lo que hemos contado, es fácil imaginar que se ganó un hueco entre el corazón de quienes la conocían, ¿no? Al final un personaje popular y común, como podríamos ser cualquiera, pues acabó convirtiéndose en un símbolo del cambio y de la movida madrileña al fin y al cabo, ¿no? Entonces fueron varios grupos los que después de su muerte murieron en el 93, cuando en 1995 quisieron hacer un concierto para recaudar fondos y poder construir una estatua que al final representara y homenajeara un poco a esta mujer, ¿no? En este concierto participaron artistas de la talla de Rosendo, Miguel Ríos, Esturión, Sobredosis o Asfalto, grupos pues muy conocidos, no por mí, no todos ellos, ¿no? Pero bueno, pues una muestra de la implicación que tuvieron y bueno, pues de la iniciativa para poder recaudar fondos para poder homenajear a esta señora, ¿no? El concierto en la Sala Canciller no podía ser de otra manera, una de las más representativas también de la movida madrileña. Entonces, con los fondos que se recaudaron, se encargó la construcción de esta estatua, está hecha en bronce, bueno, de este busto en realidad, al artista Carmen Jorba. Se inauguró en 1994, se colocó aquí, ¿no? Como anécdota curiosa,
destacar que este busto refleja exactamente la postura en la que esta mujer, Ángeles, apareció en la portada del grupo Panzer, concretamente en el disco Toca Madera. Ella es la mujer que aparece ahí en la carátula, representando o realizando exactamente este gesto, que aquí no se ve muy bien. Bueno, evidentemente a este se refiere, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues en un primer momento el desconocimiento popular hizo que muchos de los vecinos consideraran ese gesto tan común y tan habitual como algo satánico. Entonces, ¿qué pasó? Que pues algunos de los vecinos decidieron amputarle los deditos. Así que ahora, en vez de una abuela punky o rockera, tenemos una abuela más o menos comunista, ¿no? Esa es la impresión que da. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no consideró el acto como vandálico. No se sabe, incongruencias de estas que nos sorprenden constantemente. Y bueno, pues así ha quedado y así está inmortalizada esta popular vecina madrileña que, bueno, pues tiene hasta un busto en su memoria. Por lo tanto, pues creemos que es respetable que llegue a los madrileños, ¿no? Que somos muchos los que desconocíamos la existencia de esta mujer que nos representa de alguna manera. Bueno, y ahora vemos un poquito más de cerca el busto, para que podáis apreciar detalles, que tiene unos cuantos, pues desde la chupa de cuero estándar, ¿no? Ahí con las cremalleras, muy bien representada, pues ya veis, pins con calaveras, qué caña de abuela, ¿no? Aquí tenéis el de AC/DC. Y bueno, no le falta detalle a la mujer, vemos aquí la pulsera de pinchos también. La gorrita, menuda crack, una pena no haber llegado a conocerla en persona, pero bueno, pues nos queda aquí su busto y bueno, aquí está Ángeles, inmortalizada para siempre en el barrio de Vallecas. Así que nada, nos parecía una manera curiosa, ¿vale? Que son los riesgos de los reporteros dicharacheros. Nos pareció una manera graciosa y simpática de acabar este programa diferente, especial, que esperemos que os haya gustado. Acercaros un poquito más a Madrid, que bueno, parece que siempre buscamos fuera respuestas, ¿no? Y nos quedan por explorar y conocer un montón de sitios de nuestra propia ciudad. Así que hoy, bueno, pues ya podéis tachar cinco lugares o cinco anécdotas de esta ciudad que de alguna manera ya os han llegado. Nos vamos. Ya veremos cuándo volvemos, seguramente pronto. Estamos a tope, tenemos muchas ganas de seguir grabando y de seguir acercando sitios y lugares, historietas. Y bueno, pues aquí a ritmo de abuela rockera, que hoy lo voy a hacer yo, porque como esta mujer no tiene dedos, pues lo voy a superponer yo. Un placer, como siempre. Que muchísimas gracias y que nos vemos pues la semana que viene, si nos dejas. Y desde Vallecas, ¡nos vamos! Entre nubes caminando a la deriva, nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la cima. Cuando se cierra la jaula despedida, luego el resto a cara o cruz, entre nubes despertando todavía. Jaula se hunde hacia la veta prometida, me encierro en el mono azul mientras hablo sin hablar con la